entiende nada. Es que él tenía demasiado, tenía mucho vocabulario, tenía un vocabulario extenso. Y lo que pasa es que el tío este era del pueblo, era campesino el tío. Era un campesino. Y todo campechano ahí, perito en lunas. Este es muy bueno. Cuando la poesía es un grito estridente y puntiagudo de madrugada en flor fría, cumple el poeta su primera luna reposada. Es el poema terruñero provincial que deseoso de pastoría de sueños. ¿Me escuchas, Cris? Sí. Muy bien. Está cagando ahora. Pero es aterradora la pregunta. Nace el religioso al borde de su segunda luna, poesía literaria resonante, voces y reflejo. Cofundadora alegría de romancera y extrañable obra conseguida por mil y vos sermentos conmigo. ¡Tío, ahora ya! ¡No! No, que sufra un poquito más. A la caña silbada de artificial.